La imprudencia no solo se da en las filas, sino también en las unidades de transporte público, donde algunos conductores no respetan el aforo. Efectivamente, José, hicimos un recorrido y a continuación les damos a conocer lo que encontramos en el lugar. Estamos ahora acá en el terminal terrestre, en donde hacen paradero las unidades del transporte urbano, las unidades del transporte público. Recordemos que aquí en el terminal terrestre se mantiene suspendida lo que es el servicio Guayaquil El Oro. Las cooperativas que van y vienen del Oro, pues en este momento están suspendidas. Mientras tanto, lo que es el transporte público o transporte urbano tiene que mantener el aforo del 50%. Se está respetando el 50% de la... Sí, amigo, se está respetando. ¿Cuántos pasajeros tiene esta unidad? 43. ¿Cuántos tiene que llevar? La mitad. Oye, vamos a hacer la comprobación respectiva, caballero, le vamos a pedir permiso. A ver si hay el aforo que se dice. El aforo es de la mitad, efectivamente, aquí vemos que prácticamente es solamente la mitad la que están llevando. Es preocupante, porque si así, digamos que dice que hay unos casos y, si se, y por eso que es bueno que la gente se vacune para evitar propagaciones. ¿Están respetando los buses urbanos el 50% del aforo o siguen llevando gente? Aquí en el terminal sí he visto que están tratando de respetar, pero en otras partes, como el sur, sí he visto que no están respetando. Hasta el momento yo sí he visto que se están respetando todos los buses. Muy bien, nosotros estamos haciendo una inspección de los buses para ver si están respetando o no están respetando la disposición dada por el COE, que solamente es del 50%. Acá también tenemos otras las unidades. Sí, estamos respetando el 50%, no se anda con parados. ¿Esto les perjudica también a ustedes? Claro, sí. ¿En qué sentido les perjudica? Es que nos puede contagiar el uno y el otro, entonces los pasajeros se lo distancian. ¿Y en cuanto a la parte económica? ¿Qué vamos a hacer? Pero hay que primero que cuidar, primero es la salud. Hay gente que se quiere subir sin mascarilla también. Sí, pero yo tengo unas mascarillas, le digo por favor, si no tiene yo le doy una. ¿Usted lo obsequia? Sí, yo tengo aquí. Ah, déjame ver. Ahí lo tiene para obsequiar. Mascarillas a las personas que por algún motivo no les cobra, no va. ¿Para qué? No, no le cobro. Uno tiene que justamente cuidarse bastante. Por este momento que estamos corriendo peligro todo el mundo, y hay que cuidarse demasiado. ¿Cómo está, José Delgado? ¿Qué parece esta situación de la variante Delta? Bastante grave, pues bastante grave, porque usted sabe que uno tiene que cuidarse siempre de la salud, pues hay gente que anda hasta sin mascarilla, imagínese usted. ¿Todavía anda sin mascarilla? Todavía anda sin mascarilla, claro. Hay bastantes personas. ¿Que no les importa esta situación? Como que no les importa, sí es, José Delgado. ¿Y los buses están respetando o no están respetando? Sí, ahí sí, ¿para qué? Ahí sí, todo bien, José Delgado. ¿La mitad? La mitad, claro. Amigo. ¿Estamos caballero? ¿Qué pasó, amigo? Todo bien, aquí trabajando, ñal. ¿Qué le parece lo de la Delta? Delta, ya parecimos los Power Rangers peleando con el Delta. Caballero, ¿por qué lleva full el bus? ¿Solamente la mitad? Full no está, ahí están 2, 4, 6 pasajeros. Tenemos permitido 13 pasajeros. Aquí hay 30 pasajeros. 30. El foro es el 50%. 50% serían 30 pasajeros. ¿Cuántos pasajeros lleva usted? Cuéntelo ahí. Cuéntelo, pásalo más, que no pague. Dale, acá el caballero es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Caballero, buenas tardes. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Efectivamente, hay 30 pasajeros. Hay que ser realista, hay 30 pasajeros, pero el bus va lleno. El problema es que el bus va lleno. Muy exceso de pasajeros por esta época del Delta. Sí, pero va full. Full, el 50% de los foros, pero está exagerado. Claro, están hasta parados los señores que podemos ver ahí. Y no se debe permitir eso. Correcto. Debe estar atento a esto. Así es, un llamado, vamos a ver aquí a los señores. Es que no se puede permitir de parte del señor conductor. Estamos en una emergencia. Amigo. Bueno, nos vamos a quedar acá, pero caballero, va full. No, yo pienso que usted está viendo, eso no es full. ¿Va lleno? No, no está lleno, señor. ¿Pero cómo va a estar lleno? Está lleno, hay 6 parados.
Hay 6 pasajeros. Los demás son vendedores, eso no es lleno, señor. Pero está full, amigo. Sí, señor, no sé. El 50% del aforo, nada más. Ya, si usted ve lleno, pues ya, ¿qué le puedo decir yo? ¿Cómo? Si usted ve lleno, yo no le puedo discutir. Está lleno, caballero. El problema es que usted tiene que llevar la mitad del aforo, nada más. El señor se va con el carro. El señor se va con el carro full. La verdad es que así no se puede controlar la situación. No se va a poder controlar la situación. Usted acaba de ver, el señor dijo que la gente va parada. La gente iba parada. El aforo es del 50%. Ese carro iba lleno. Bien, Mónica, y antes de terminar, ¿qué tenemos para nuestra nota de impacto? Así es, veremos las imágenes de un grave accidente que sufre un hombre al tratar de huir de un babuino. Veamos los detalles de la nota. Un vecino de Nairobi, la capital de Kenia, sufrió múltiples heridas tras caer desde la cima de un edificio de 4 plantas al ser atacado por un babuino adulto que se encontraba sobre el techo. Como resultado, el hombre aterrizó sobre una cerca de hojas metálicas, lo que le causó una fractura en el brazo. Algunos de los presentes acudieron en su ayuda y lo trasladaron a un hospital. Los babuinos son un género de primates omnívoros, poseen poderosas mandíbulas y afilados dientes caninos que les permiten cazar presas grandes, tales como ovejas y cabras. Esto es Conexión Comunitaria. Amigos televidentes, continúen con la señal de Canal 1, que tengan un excelente inicio de semana. Conexión Comunitaria, el espacio de noticias donde la comunidad tiene la palabra.